Y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema la alquimia y la ley del uno. Para que sea más ameno lo he dividido en dos partes. Esta es la primera parte a la que he titulado la alquimia y la ley del uno. Y la segunda parte la he titulado el hundimiento de Lemuria, temporada 8, episodio 11. Transcripción. Esto es una transcripción, palabra por palabra, del inglés al castellano, de Gaia TV, entre David Wilcock y Cody Good. Fuente, Cody Good. SphereVingAlliance.com. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad. O de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. David Wilcock. Muy bien. Bienvenidos de nuevo a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock. Estoy aquí con Cody Good y en este episodio nos adentraremos en los misterios de la alquimia y la ley del uno. Entonces, Cody, bienvenido al programa. Cody Good, gracias. David Wilcock. La tradición alquímica es algo muy interesante. La palabra alquimia se deriva aparentemente de Alquimet o la ciencia de Egipto, y muchas personas han especulado con esta idea de transmutar el plomo en oro, aunque puede haber una práctica que lo haga, que de alguna manera sea análoga a la transformación del alma. La idea de la ascensión, el cuerpo de luz, que el cuerpo físico es como el plomo y el cuerpo de luz es como el oro. ¿Encontró alguna información cuando estaba en el programa espacial secreto con respecto a esta idea de una transmutación alquímica? Cody Good. No vi información directamente sobre la alquimia, o si lo hice, no fue a lo que presté atención, pero cuanto más aprendo acerca de la alquimia, más descubro su relación con el proceso de ascensión. David Wilcock. ¿Alguna vez encontró información que sugiriera que los metales podrían transmutarse, como el alquimista afirmó haberlo logrado? Cody Good. Sí. En realidad, cuando estaban construyendo los VRA, vehículos de reproducción alienígena, construyeron sus modelos basándose en las naves que nos dieron, creo que los nazis. Descubrieron que la columna del medio, dentro del platillo volador, tenía mercurio o algún tipo de metal de galio que giraba en diferentes direcciones en diferentes tubos dentro de los tubos, y se le aplicó un campo eléctrico alto. Esto fue parte del proceso de electrogravitación. Cuando estaban tratando de repetir este proceso, estaban usando solo mercurio regular. Cuando aplicaron al mercurio los altos campos eléctricos, en realidad, se convirtió en oro. Parecía una especie de coral. Lo dicho, se convirtió en un coral. David Wilcock. ¿Y esto fue probado químicamente? ¿Se confirmó que era oro, no un tipo de oro? Cody Good, sí. Y lo han reproducido en una universidad, pero tomaron pequeñas cantidades de mercurio, le aplicaron pesados campos electromagnéticos a esto y se convirtió en oro. David Wilcock. ¿De veras? Bueno, otro ángulo interesante aquí es cuando nos adentramos en la ciencia de los puntos de los vórtices en la Tierra, las líneas ley, cosas como estas. Conozco más de un informante que me ha dicho sobre esa transmutación alquímica. Para hacer que funcione correctamente en una ubicación natural en la Tierra, tiene que estar en uno de estos puntos nodo especiales. ¿Hay algo en la física ahí que hace que esto sea más apropiado? Cody Good. Bueno, estos puntos nodos son entradas y salidas a, básicamente, portales. Estos puntos nodos de los que hemos hablado acerca de cómo la Tierra tiene una rejilla alrededor de ella, y cada uno de estos puntos tiene un cierto aspecto, que tiene que ver tal vez con la piedra cristalina. David Wilcock. Correcto. Cody Good. Y causa una conexión eléctrica entre la red cósmica y el nodo, y en diferentes puntos mientras la Tierra gira, y dependiendo de dónde se encuentre con el Sol, esa conexión eléctrica toma un camino de menor resistencia, y cualquiera que sea el nodo que se encuentre en esa ruta de menor resistencia, allí es donde se abrirá un portal. David Wilcock. Entonces, es concebible que los pueblos antiguos
hayan podido determinar que con el conocimiento de la cuadrícula y el conocimiento de que ciertas alineaciones planetarias activarían estos portales, en ciertos momentos se podría lograr que esto funcionara. Currywood: parece que sí. Obviamente hay un montón de electromagnetismo alto involucrado con los portales, por lo que tal vez tengan múltiples propósitos para estas ubicaciones. David Wilcock: correcto. ¿Alguna vez oyó a alguien describir esta idea del proceso alquímico? ¿Hubo alguien en su programa espacial secreto que fuera realmente grande en sociedades secretas y esta idea de que el cuerpo es como el plomo que necesita ser consumido, transformado? Currywood: sí. Muchos de los ingenieros y científicos con los que trabajé estaban muy metidos en eso. David Wilcock: ¿de verdad? Currywood: hablarían de todas estas cosas diferentes, pero no me interesaba. Me enfoqué más en otras cosas. Y obviamente, las cosas que recuerdo son las que más me interesaban. Estas sociedades secretas conocen las enseñanzas del misterio y creo que en esas enseñanzas de misterio hay una cronología más detallada de lo que realmente ha ocurrido en este planeta durante los últimos dos ciclos. David Wilcock: ¿cree que algunos de los textos que han sido secuestrados a la Biblioteca del Vaticano, supuestamente de la Biblioteca Egipcia de Alejandría, podrían tener información sobre esto en ellos? Currywood: sí, definitivamente. La Biblioteca de Alejandría figuraba en las almohadillas inteligentes de cristal como básicamente una bandera falsa. Toda la información fue sacada y llevada al Vaticano, y dentro de muchos manuscritos diferentes de diferentes partes del mundo hay información que lo lleva hacia un destello solar o un evento solar de algún tipo. David Wilcock: entonces, a pesar de cuánto haya sobrevivido de lo que he hablado en las enseñanzas de la sabiduría sobre el destello solar y tantas religiones y antiguas enseñanzas espirituales, podía haber mucho más al respecto que perdimos y se oculta en la Biblioteca del Vaticano. Currywood: estoy seguro de que en más de una ubicación hay más detalles sobre lo que ocurre durante el proceso. David Wilcock: está bien, bueno, ahora lo que quiero hacer es llevarlos a través de algunas citas de la Ley del Uno sobre lo que ellos llaman cosecha. Y la palabra cosecha es como la Ley del Uno generalmente describe este proceso. Como ya he dicho en otros episodios, enseñanzas de la sabiduría, etc., no se cuelguen de eso, porque parece que cosecha se refiere a una cita de la Biblia en el libro de Mateo, donde dice que los malvados serán arrancados uno por uno por el justo al final de la era. Así lo usan. Currywood: y arrojados al fuego. David Wilcock: sí. Esta metáfora de la cosecha. Entonces, lo que quiero hacer es leerle algunas de estas cosas que dice la Ley del Uno, porque hemos pedido mucha clarificación a mucha gente. La Ley del Uno es muy desconcertante. Y, antes que nada, Corey, solo para preparar esto en caso de que la gente no haya visto los otros episodios, ¿qué han dicho los seres con los que estás hablando sobre la Ley del Uno y su relación con ella? Currywood: dijeron que eran los responsables de entregar esta información. David Wilcock: ¿y estos son los aviares azules? Currywood: los aviares azules, sí. Cuando les pregunté sobre esto, sí. Dijeron que nos lo trajeron como una guía para la expansión de la conciencia. David Wilcock: y también dijo, creo, que una vez que comenzó a leerlo, su verborrea cambió. Currywood: sí. Siempre fueron muy, supongo, críticos conmigo para empezar. Pero básicamente usan el lenguaje que tienes, las palabras que ya tienes y que usas regularmente, palabras de tu léxico. David Wilcock: correcto. Currywood: van a usar esas en comunicación contigo. Y cuando finalmente pude leer la Ley del Uno, eso les dio un vocabulario completamente nuevo para usar conmigo. Amplió las comunicaciones bastante y pude entender más de lo que estaban diciendo. David Wilcock: entonces, para ser absolutamente claros, ¿empezaron a sonar como la Ley del Uno después de leer la Ley del Uno? Currywood: comenzaron a hablar, sí, de la misma manera. David Wilcock: interesante. ¿Y esto continúa sucediendo ahora? Currywood: sí. Y hablaron de una manera similar antes. La cadencia, la forma en que se entregó la información, pero estaban usando todo el lenguaje desde mi perspectiva actual. David Wilcock: ahora, ¿cuál ha sido su opinión sobre la calidad de lo que se hizo en la obra original de la Ley del Uno? ¿Dicen que es exacto? ¿Dijeron que hubo algún error en eso? Currywood: no. Dijeron que era preciso.
que llegó a través de las distorsiones de las personas que lo registran, entregando información mayor de sexta dimensión a través de un filtro de baja densidad. Siempre va a haber ese tipo de cosas que no planearon que las personas lo usen como escrituras, como una Biblia, como algunos lo han hecho, que no quieren que se desarrollen nuevas religiones, que debemos enfocarnos interiormente en lugar de desarrollar todas estas religiones. David Wilcock. Entonces, una de las cosas de las que estoy seguro es que ya está familiarizado con todas las personas que escriben, no solo la ley del uno, para descubrir qué va a pasar. Hay muchas declaraciones crípticas que deben descifrarse. Entonces, como servicio al público, quiero analizar lo que realmente dicen y lo conversemos con el conocimiento que ahora tienen, lo que ha proporcionado una mayor claridad en algunos aspectos sobre algunas de las cosas que estaban en la ley del uno. Así que echemos un vistazo ahora. En este punto, Don Elkins acaba de obtener este nuevo contacto. Él quiere saber sobre los cambios planetarios. Él quiere saber sobre catástrofes. Él espera que haya algún tipo de evento. Mira lo que sucede. La Tierra cambia. David Wilcock. Mira su respuesta. Ra. Los cambios son muy tribales. Muy tribales. Entonces, ellos no quieren responder la pregunta. Y luego, mira lo que sucede después. No nos ocupamos de las condiciones que provocan la cosecha. David Wilcock. Entonces, ¿no es tan interesante? No quieren responder la pregunta. Ellos piensan que es trivial. Entonces, ¿por qué crees que estarían tan desinteresados al hablar sobre este tema en particular, en función de tu propia experiencia con ellos? Currywood. Son muy cuidadosos sobre cómo y cuándo entregan la información, cómo vamos a reaccionar ante ella, y también cómo podríamos dar la información a través de nuestras distorsiones. Así que lo más probable es que ellos vean las cosas probablemente 3, 4 o 5 pasos en el proceso de dar esta información, ya que ven el tiempo de manera diferente. Entonces, están viendo cosas en un nivel diferente. Vemos cosas, como tú y yo, que ocurre con el tiempo lineal. Cuando están mirando, están viendo lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir, qué cosas están sucediendo actualmente. Es decir, con lo que está pasando, extrapolan lo que va a suceder. Ellos ven todo eso a la vez, y se están comunicando contigo en eso. El tiempo es realmente extraño para ellos para tratar de comunicarse con nosotros. David Wilcock, ¿por qué cree que siempre nos llaman un complejo, mente, cuerpo, espíritu, en lugar de una palabra como persona? Currywood, bueno, no quieren que nos centremos en el ego, quieren que nos centremos en la unidad, que somos parte de una, más de un ego colectivo, en vez de un único que está luchando o compitiendo con cualquier otro ego. David Wilcock. Entonces, si la palabra cuerpo es solo una de estas cuatro palabras que usan para describirnos, ¿crees que su visión de nosotros, donde nos veríamos a nosotros mismos como un cuerpo y como una persona separada, tienen una visión diferente de nosotros a esa? Currywood. Sí. Nos ven. Ven a los tres cuando nos ven. Tal vez, como lo hacen con el tiempo que transcurre con nosotros, nos ven en todos los niveles. Y también, como he informado recientemente, se están comunicando con nosotros a un nivel del ser superior, más que nada. David Wilcock. Correcto. Currywood. La mayor parte está ocurriendo con el yo superior. El yo superior decide lo que el ego está listo para manejar, como la información debe ser entregada al ego, y los seres positivos y los seres de mayor densidad se comunican con usted en ese nivel. David Wilcock. Entonces, podría haber niveles enteros de lo que somos, a los que normalmente no tenemos casi ningún acceso. ¿Están intentando de alguna manera ayudarnos a obtener más acceso a esas partes de nosotros mismos? Currywood. Están tratando de ayudarnos a reintegrar todas esas partes diferentes. David Wilcock. Bien. Currywood. Sí. David Wilcock. Está bien. Entonces,
La siguiente serie de citas son muy importantes, porque, como probablemente sabrá Corey, yo viví con las personas que hicieron la ley del 1 por 2 años, y soy una de las únicas personas que alguna vez pudo hacer eso. Y Carla me reveló mientras vivía con ella que habían censurado algunas de las cosas que se dijeron, y que nunca llegó a ninguno de los primeros 4 libros, ni entró en el 5º libro, donde presuntamente tenían todas las cosas que habían sacado de los primeros 4. Solo después de que Tobey Willock hiciera algo llamado el proyecto de reescucha, donde fue a las cintas originales, escuchó todo y lo transcribió exactamente como era, salió esta cita que Carla, por cualquier razón, estaba muy incómoda con esto y no lo quería allí. Pero esto añade mucho, así que echa un vistazo a lo que dice. ¿Por qué no habría querido esto allí? Fin de esta primera parte de La alquimia y la ley del uno, titulada La tierra cambia. Hola de nuevo. Vamos a intentar comentar un poquito este episodio de La divulgación cósmica, temporada 8, episodio 11, primera parte, en el cual hablaremos de la alquimia y de la ley del uno. David Wilcock empieza comentando: muchas personas han especulado con esta idea de transmutar el plomo en oro, aunque puede haber una práctica que lo haga que de alguna manera sea análoga. La transformación del alma. La idea de la ascensión. El cuerpo de luz. El cuerpo físico es como el plomo y el cuerpo de luz es como el oro. Es decir, que el cuerpo físico sería como el plomo y el cuerpo y el alma, quiero entender, el alma, él lo llama el cuerpo de luz. Así en resumen, estamos hablando en resumen, porque ya sabemos que esto es más completo, que el ser humano se compone de más cosas, no solo de cuerpo y alma, pero para que nos entendamos, vamos a llamarle al alma cuerpo de luz, sería como el oro. Nos hablan de esto, de la transmutación del ser humano al cuerpo de luz. Y David Wilcock le pregunta lo siguiente a Corey Good: ¿encontró alguna información cuando estaba en el programa espacial secreto con respecto a esta idea de una transmutación alquímica? ¿Alguna vez encontró información que sugiriera que los metales podrían transmutarse? Corey Good: sí, cuando estaban construyendo los VRA, los vehículos de reproducción alienígena, construyeron sus modelos basándose en las naves que nos dieron, creo que los nazis. Descubrieron que la columna del medio, dentro del platillo volador, tenía mercurio o algún tipo de metal de galio, que giraba en diferentes direcciones, en diferentes tubos, dentro de los tubos, y se aplicó un campo eléctrico alto. Esto fue parte del proceso de electrogravitación para conseguir el que fueran objetos antigravedad. Cuando estaban tratando de repetir el proceso, estaban usando solo mercurio regular. Cuando aplicaron al mercurio los altos campos eléctricos, en realidad se convirtió en oro. Parecía una especie de coral. Yo recuerdo de otros episodios que ellos en ningún momento querían transmutar el mercurio en oro, y accidentalmente el mercurio, pues accidentalmente, como digo, se transformaba en oro. En este caso, el oro no les interesaba el mercurio por las funciones que tenía. En cierta manera, pues sí que había una transmutación. David Wilcock le pregunta lo siguiente: otro ángulo interesante, cuando nos adentramos en la ciencia de los puntos de los vórtices en la Tierra, las líneas ley, cosas como estas, esta transmutación alquímica parece hacer que funcione correctamente en una ubicación natural en la Tierra, tiene que estar en uno de estos puntos nodos especiales. Es decir, que para que de alguna manera esta transmutación tenga mayor éxito, o sea, pues tienen en cuenta una serie de factores. En este caso, pues uno de los factores que tienen en cuenta son las líneas ley o estos punto nodo especiales que recubren toda la Tierra
como si fuera una especie de rejilla. Entonces Cory Good dice lo siguiente: estos puntos son entradas y salidas básicamente a portales. Estos puntos nodos de los que hemos hablado acerca de cómo la Tierra tiene una rejilla alrededor de ella, y cada uno de estos puntos tiene un cierto aspecto que tiene que ver tal vez con la piedra cristalina. La piedra cristalina, yo no es que sepa mucho de alquimia, pero creo que la piedra filosofal tenía la propiedad de transmutar los metales bases en oro o plata. Ya esto le llamaban piedra cristalina, ¿eh? Si me equivoco, lo escribís en la caja de comentarios. Entonces, pues bueno, parece ser que, bueno, que la Tierra tiene varios portales que son producto a esta rejilla y a estos nodos. Yo diría que es una construcción o que es algo natural que tiene la Tierra alrededor de ella. Y entonces dice, y causa una conexión eléctrica entre la red cósmica y el nodo. Es decir, que de algún modo hay una conexión entre el cosmos y estos nodos que están alrededor de la Tierra y en diferentes puntos mientras la Tierra gira. Es decir, que hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? O sea, es decir, la rotación de la Tierra, la ubicación donde creas o donde quieres realizar estas transmutaciones alquímicas si quieres tener un mayor éxito. Y también otro de los factores, en este caso, es dependiendo dónde se encuentre el sol. Esa conexión eléctrica toma un camino menor de resistencia y cualquiera que sea ese nodo que se encuentre en esa ruta de menor resistencia, ahí es donde se abrirá un portal. Que esos portales, por lo que entiendo yo aquí, se abren y se cierran dependiendo en el momento donde se encuentre la Tierra rotando y dependiendo también la hora solar, porque como él dice aquí, dependiendo de dónde se encuentre con el sol. Y entonces dice David Wilcock, es concebible que los pueblos antiguos hayan podido determinar que el conocimiento de la cuadrícula y el conocimiento de ciertas alineaciones planetarias activarían estos portales. En ciertos momentos se podría lograr que esto funcionara. Esto es importante recalcarlo porque, como ya veremos, parece que en la antigüedad habían ciertas culturas, ciertos pueblos que tenían conocimiento de todo esto, de las cuadrículas, de las alineaciones planetarias, de las rotaciones de la Tierra, de las horas solares, etc., 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 para lograr que estos portales se abrieran y se cerraran. Es decir, que sabían exactamente cuándo se abren, cuándo se cierran y en qué época del año sucede todo esto. Entonces Cory Good dice, obviamente hay un montón de electromagnetismo alto involucrado en los portales, por lo que tal vez tengan múltiples propósitos para esas ubicaciones. Es decir, que cada ubicación de cada nodo de esta rejilla tendría, digamos, tendría un propósito distinto o diferente. Entonces David Wilcock dice lo siguiente, ¿hubo alguien en su programa espacial secreto que fuera realmente grande en sociedades secretas y esta idea de que el cuerpo es como el plomo que necesita ser consumido, transformado? Y Cory Good dice, sí, muchos de los ingenieros y científicos con los que trabajé, estas sociedades secretas conocen las enseñanzas de misterio. Y creo que en esas enseñanzas de misterio hay una cronología más detallada de lo que realmente ha ocurrido en este planeta durante los últimos dos ciclos. Es decir, que mucho de este conocimiento se ha transmitido en sociedades secretas a lo largo de los años. Es decir, se ha ido pasando. Y él comenta aquí, dice, durante los dos últimos ciclos. Como ya veremos más adelante, cada ciclo consta de 25.000 años. Es decir, que tendrían información, o sea, habrían recibido información de hace 50.000 años de distintas culturas y civilizaciones que han habido aquí en la Tierra.
Ya veremos más adelante de dónde sacan toda esta información y cómo se ha mantenido guardada toda esta información. Entonces parece ser que estas élites tienen este conocimiento ancestral de estos portales, de la alquimia, de cómo producir estas transmutaciones. Tenemos que ver que la alquimia no solo se limita en la transmutación de metales, sino que la alquimia lo abarca casi todo, por no decir todo. Entonces, David Wilcock le pregunta lo siguiente: ¿cree que algunos de los textos que han sido secuestrados a la Biblioteca del Vaticano, supuestamente de la Biblioteca Egipcia de Alejandría, podrían tener información sobre esto en ellos? A lo que Corey dice: sí, definitivamente. La Biblioteca de Alejandría figuraba en las almohadillas inteligentes de cristal como básicamente una bandera falsa. Toda la información fue sacada y llevada al Vaticano, y dentro de muchos manuscritos diferentes de diferentes partes del mundo, hay información que lo lleva hacia un destello solar o un evento solar de algún tipo. Es decir que toda esta información, todos estos documentos, conocimiento, libros, que no necesariamente tienen que ser de papel, sino podrían ser de distintos materiales, fueron sacados de la Biblioteca de Alejandría. Como muchos sabemos, la Biblioteca de Alejandría fue incendiada, ¿no? Pero, como dice Corey, dice que en las almohadillas inteligentes de cristal, estas, digamos, como tablets, vamos, para que nos entendamos, para todos estos que son nuevos en el canal, sería como un plástico, en el cual, pues, él podría ver toda la información que ha habido en la Tierra, durante el pasado y en otros sitios. Son una especie de tablillas de tecnología alienígena, ¿no? Pero vamos a seguir. Entonces él dice que vio una falsa bandera, es decir, que efectivamente sí que se quemó la biblioteca, pero antes de que se quemara, lo retiraron todo. O sea, retiraron todo y fue a parar a la Biblioteca del Vaticano. Dentro de la Biblioteca de Alejandría, pues habían manuscritos, libros, etc, 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 de otras partes del mundo y de otras culturas que desaparecieron. Podrían haber manuscritos de Lemuria, de la Atlántida, y ahora todo ese conocimiento se conserva en el Vaticano. Es decir que todo ese conocimiento de como mínimo dos ciclos, de 50.000 años, pues todo está en el Vaticano. Es decir que cuando coges los libros de historia y miras cómo estaba el hombre hace 50.000 años, igual te dice que estaban pintando todavía en las cuevas, cuando en realidad tenían unos conocimientos súper avanzados. Y todo eso está actualmente escondido de forma secreta, solo apto para las grandes sociedades y cosas de estas, y prohibido a la humanidad. Entonces, así cambiando un poco de tema, en esos vídeos que subí en los cuales las religiones van a dar a conocer a los extraterrestres nórdicos con un libro en la mano, los cuales van a venir con una nueva religión, pues si vemos que todo el conocimiento lo acaparan ellos y lo tienen escondido, ¿cómo nosotros nos vamos a creer lo que venga una persona que no sabemos de dónde viene con un libro bajo el hombro, ¿no? David Wilcock dice lo siguiente: a pesar de lo que he hablado en las enseñanzas de sabiduría sobre el destello solar, comentan que dentro de esos manuscritos de diferentes partes del mundo, pues hay mucha información sobre un destello solar o un evento solar de algún tipo que se produce cada X tiempo de modo cíclico en la Tierra. Entonces, toda esta información de este evento solar que ha de venir, pues está almacenada en el Vaticano. Es decir, que hay gente que ya sabe que un evento solar de algún tipo va a ocurrir en la Tierra. Entonces, la otra cuestión es que como solo estas sociedades secretas y estas élites tienen conocimiento a la Biblioteca del Vaticano, estos podría ser que son los que están taladrando y horadando toda la Tierra y creando bases subterráneas para, pues, salvaguardarse de un posible evento solar. Entonces, David Wilcock dice lo siguiente: a pesar de lo que he hablado en las enseñanzas de la sabiduría sobre el destello solar y tantas religiones
y antiguas enseñanzas espirituales, podía haber mucho más al respecto que perdimos y se oculta en la Biblioteca del Vaticano. David Wilcock estudió a través de las religiones y antiguas escrituras que un evento solar va a ocurrir en la Tierra, pero que más información sobre este evento solar que va a ocurrir en la Tierra pues está guardada en la biblioteca secreta del Vaticano. Y entonces Corey Good dice: estoy seguro de que en más de una ubicación hay más detalles sobre lo que ocurre durante el proceso. Es decir, que cuando dice en más de una ubicación, es decir, que aparte de tener la información está en la biblioteca del Vaticano, en otras partes del mundo, me imagino que serán las élites o otras sociedades secretas, tienen información sobre este proceso por el cual tiene que pasar la Tierra. Entonces, David Wilcock comenta algunas citas de la Ley del Uno sobre lo que ellos llaman cosecha. Y la palabra cosecha es como la Ley del Uno generalmente describe este proceso. Es decir, que este proceso por el cual ha de pasar la Tierra de algún tipo de llamarada solar o un evento solar, la Ley del Uno a este evento le llaman cosecha. Es decir, la Ley del Uno, el ser canalizado por la Ley del Uno, yo no sé si por falta de palabras, parece que cosecha. Se refiere a una cita de la Biblia en el libro de Mateo, donde dice que los malvados serán arrancados uno por uno del justo al final de la era. Entonces David Wilcock continúa diciendo: lo que quiero hacer es leerle algunas de estas cosas que dice la Ley del Uno. Quiero analizar lo que realmente dicen. En este punto, Don Elkins, para los que no han seguido estos vídeos, es el que hace las preguntas a Laura, y Laura es la canalizadora que canaliza todo el libro de la Ley del Uno. Entonces, Ra es el ser canalizado, se hace llamar Ra. Entonces, Don Elkins acaba de obtener este nuevo contacto. Él quiere saber sobre los cambios planetarios, él quiere saber también sobre las catástrofes y si él espera que haya algún tipo de evento en la Tierra. Entonces, Don Elkins le pregunta a Carla, que es la que está canalizando: ¿puedes decir algo sobre los próximos cambios planetarios? Y Ra, el ser canalizado, a través de Carla, dice: los cambios son muy, muy triviales. David Wilcock dice: parece que no quieren responder a la pregunta. Entonces Ra dice: no nos ocupamos de las condiciones que provocan la cosecha. Pero, y aquí digo yo, pero, la cosecha siempre se produce en un determinado ciclo. No puede ser ni antes ni después, tiene que ser, digamos, cuando termina el ciclo. No en el medio, o sea, es cuando termina. Por eso le llaman cosecha, porque termina el ciclo. A ver cómo lo explico. Es decir, el ciclo este, se producen varias cosas en ese ciclo. Una es que sale un rayo del centro de la galaxia, el cual, ese rayo que sale del centro de la galaxia, va, digamos, impactar, pero que impacte no quiere decir que destruya nada, sino que va a pasar esa energía por muchos planetas, sistemas solares, va a pasar por muchas cosas. Y digamos que cuando llega al sistema solar, va a hacer que el Sol, pues el Sol produzca algo, o una llamarada solar, o algún tipo de evento solar que va, de algún modo, pues, a impactar a la Tierra o a todos los planetas que están en el sistema solar. Entonces, ahí es cuando se produce la cosecha, cuando hay todo ese ciclo. Por ejemplo, imaginémonos que faltan pues 10.000 años para completar ese ciclo de 25.000 años. Y ha habido una catástrofe en la Tierra de algún tipo que está fuera de este ciclo. Entonces, imaginémonos, hipotéticamente, que se destruye, pues,
un 80% de la humanidad. Ese 80% de la humanidad que se destruye no pasa a ser ninguna cosecha. Eso no es cosecha, porque está fuera de término. Entonces, para que sea cosecha, tiene que estar dentro. Dentro no, tiene que estar al final del ciclo. Entonces, cuando estás al final del ciclo, es cuando ellos vienen a recoger la cosecha, que la darían por buena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para dar por buena la cosecha? ¿Qué es lo que le pasa a la cosecha que sea diferente a digamos, a las otras? Bueno, pues lo que pasa, creo que lo vamos a ver en el final del otro episodio, para que se entienda mejor. Entonces, David Wilcock pregunta lo siguiente: ¿por qué crees que estarían tan desinteresados al hablar sobre este tema en particular en función de tu propia experiencia con ellos? Currywood contacta con unos seres que se llaman los seres esfera, los cuales se le aparecen a él como estos seres que tienen forma de pájaro. Él llega a la conclusión, o le dicen, que son los mismos seres que Laura canaliza para crear la ley del uno. Entonces dice Currywood: son muy cuidadosos sobre cómo y cuándo entregan la información, cómo vamos a reaccionar ante ella y también cómo podríamos dar la información a través de nuestras distorsiones. Es decir, que estos seres tienen que ir con mucho cuidado de la manera que utilizan las palabras y transmiten el mensaje. Por eso hemos dicho antes que utilizaban la palabra cosecha, porque quizás la palabra cosecha que ellos tenían más cerca para utilizar. Entonces, bueno, muchos os preguntaréis cómo he llegado yo a esta conclusión, ¿no?, de la cosecha. Bueno, he de recordar que Carla, cuando se estira, cuando está estirada detrás, tiene una Biblia y dos candelabros, o un candelabro, ahora no me acuerdo. Entonces Currywood dice: son muy cuidadosos sobre cómo y cuándo entregan la información, cómo vamos a reaccionar ante ella y también cómo podríamos dar la información a través de nuestras distorsiones. Así que lo más probable es que ellos vean las cosas probablemente 3, 4 o 5 pasos en el proceso de dar esa información, ya que ven el tiempo de manera diferente. Entonces están viendo cosas a un nivel diferente. Vemos cosas como tú y yo que ocurre con el tiempo lineal. Cuando están mirando, están viendo lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir, qué cosas están sucediendo actualmente. Es decir, con lo que está pasando, extrapolan lo que va a suceder. Ellos ven todo a la vez. Y se están comunicando contigo en eso. El tiempo es realmente extraño para ellos para tratar de comunicarse con nosotros. Y se están comunicando contigo en eso. El tiempo es realmente extraño para ellos para tratar de comunicarse con nosotros. Entonces aquí David Wilcock pregunta lo siguiente: ¿por qué cree que siempre nos llaman complejo mente, cuerpo, espíritu, en lugar de una palabra como persona? Y entonces Corey dice lo siguiente: bueno, no quieren que nos centremos en el ego. Quieren que nos centremos en la unidad, que somos parte más de un ego colectivo, en vez de uno único. Bueno, cuando ellos llaman complejo mente, cuerpo, espíritu, y se refieren a persona, claro, aquí tendríamos que ver exactamente qué es la persona. Entonces, bajo mi opinión, nosotros somos un cuerpo físico, un alma, una mente, y la cuarta cosa sería como algo superior, ¿no? La conciencia, algo que está por encima de el cuerpo físico, el alma y la mente, y sería la conciencia. Entonces, aquí me imagino que ellos utilizan otras palabras. Entonces, parece ser que estos seres, en lugar de decir humano o persona, nos nombran complejo mente, cuerpo y espíritu. Esto es bastante interesante porque dice luego David Wilcock: si la palabra cuerpo es solo una de estas cuatro palabras que usan para describirnos, ¿crees que su visión de nosotros, donde nos veríamos a nosotros mismos como un cuerpo y como una persona separada, tienen una visión diferente de nosotros a esa? Y entonces dice Currywood: ven a los tres cuando nos ven. Es decir, que claro,
Me imagino que lo dice porque deben tener algún otro sentido que nosotros no tenemos, el cual pueden ver nuestra alma, nuestra, digamos, mente, de alguna manera, y nuestra conciencia. Es decir, lo podían ver. Igual otros lo llamarían a estas tres cosas juntas el aura. Es decir, que verían el cuerpo y el aura, bajo mi punto de vista. Entonces, dice Cory Wood, ven a los tres cuando nos ven. Bueno, entonces colocaré una imagen aquí para que veáis de qué manera nos pueden estar viendo estos seres. Y continúa diciendo Cory Wood, y también, como he informado recientemente, se están comunicando con nosotros a un nivel del ser superior más que nada. Es decir, que no se comunican con la mente, sino con este ser superior. Por eso mucha gente nunca se acuerda de nada, y la gente no es consciente de que muchos seres se están comunicando con ellos. Porque como no se acuerdan, no sé si me entendéis. Dice, el yo superior decide lo que el ego está listo para manejar. Yo aquí pues discrepo, ¿no? Porque la conciencia es la que te dicta las cosas cuando están bien hechas y cuando no. Y el ego pues es la mente, ¿no? Que es decir, no sé si me entendéis. Entonces David Gluckert dice lo siguiente. Podría haber niveles enteros de los que somos a los que normalmente no tenemos casi ningún acceso. Es decir, no tenemos ningún acceso precisamente por lo que comentaba yo, bajo mi opinión, que sería la mente, la cual, digamos que hace que la conciencia esté en un segundo plano. Y de esto ya hablaremos más adelante en otro programa. Y entonces dice, están intentando de alguna manera ayudarnos a obtener más acceso a estas partes de nosotros mismos. Es decir, que nosotros tendríamos acceso a estas partes, pero hay algo, en este caso yo diría que es la mente, y ya explicaría por qué, la que nos impide acceso a estas partes superiores que tenemos. Bueno, ¿y cómo nos impide la mente llegar a estas partes de conciencia que tenemos? Pues con la distracción. Es la distracción. Es decir, con esto no digo que la mente sea mala, simplemente que la mente se nutre de algo ficticio que alguien nos está, o algo está provocando que la mente esté como distorsionada, bajo mi punto de vista. Entonces, no vamos a alargar más este programa porque ya es súper largo. Y nada, chicos, si tenéis alguna pregunta en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao. He abierto otro canal en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos.